Gracias.
ser así. Hay que sacarlo del sitio. Hay que sacarlo del sitio. Está bien sacarlo del sitio. Aquí estamos los abuelos. Millones de abuelos también tienen problemas de salud mental. Apoyamos la congregación que se realice aquí en apoyo de centros hospitalarios para la salud mental. Miles y miles de abuelos sin dependencia, sin ayudas, con una pensión miserable, sin poder poner la calefacción. Nos apoyamos a vosotros todos. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. IPC es IPC. IPC es IPC. IPC es IPC. Es IPC. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Nosotros somos... Las pensiones no son una limosna ni una ayuda del Estado que regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido por toda una vida de lucha y trabajo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Luchamos también por una pensión digna de viudedad, no al copago de las medicinas, la subida al IPC real, incumplimiento de la ley de dependencia. Únete, acompáñanos, únete, acompáñanos. Lo llaman democracia y no lo es. Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden, las pensiones no se venden. Se defiende, las pensiones no se venden, se defiende, las pensiones no se venden, se defiende, no se venden, se defiende, las pensiones no se venden, se defiende. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A mí que estás mirando, también te están robando. Nos faltan recursos, nos sobran ladrones. A ver, no nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Hola, buenas. Vengo con el grupo este. Vale, pasa. Paso. Sí. Que vamos a entregar la moción. Vale. La moción de que hemos entregado en todos los ayuntamientos. Que nos han hecho desde el despacho número 5, pero no hay nadie. El registro se suele llevar. Sí, pero hemos tenido un problema con el registro. Porque dice que necesitamos el CIF de la coordinadora. Si el CIF no tiene, si la coordinadora tiene CIF. Y eso es lo que hemos dicho, que la coordinadora no tiene CIF. Está, es por ahí lo de los grupos. Sí, la que se lo dejamos, hacemos una cosa. Que lo mire, que lo presente. Muy buenas. Estamos pensando que te vamos a dejar aquí.
aquí el recado. Vale, sí. ¿Por qué no lo quieren? A ver, para que quede registrado. Espera, espera, ya se está grabando. Bueno, ya, seguid. Bueno, que le dejamos y para que si vosotros lo podéis pulsar, pues os vendría estupendamente, ¿eh? Y presentar la ley, ¿no? Ya directamente vosotros y ya está. Vale, genial. Nos reclaman el CIF. Sí, no, que a nosotros también nos lo están pidiendo ahora. O sea, que eso... Bueno, lo único, el momento de si lo tenéis registrado, nos hacéis llegar una copia, pues... Sí, vale. Nuestro propio archivo, lo que vayáis a hacer con ellos y... Si os acordáis de tirar con ello por adelante, pues bueno, a ver. Si lo pasáis vosotros al pleno, si podéis decirnos. Me pasas a mí cuando es urgente. Oye, tal, ya está presentado y si, cuando se vaya a tratar, si nos pasáis, nos dais un toque para poder venir. Sí, genial, sin problema. Eso lo digo a Miguel y cuando lo presentemos, lo pasamos y ya está. Pues venga, vale. Oye, chavalote. Bueno, muchas gracias. Pues venga, hasta luego. Hasta luego, Mario. Bueno, pero que digo, si fuera un que yo no puedo hacer. No sería conveniente. Llevarles una copia a la gente del SOE y a la gente de Torlado, o sea, de Santander, si puede, por lo menos. Sí, ¿no? Saber que bueno, que tenemos tres grupos que van a, digamos, están enterados previamente y van a apoyar la noche. Puede comentarse, es decir, hemos dejado la moción en el que la mira. Contamos con vuestro apoyo, también, o pasamos una copia. Ahí, en el SOE sí que había gente. Entonces hemos entregado a Izquierda Unida, os entregamos a vosotros, vale, para ver si pues todos los grupos de la oposición lo sí, queréis registrar. Lo queréis plantear como una moción conjunta. Voy a poner un... Sí. Es que además es el primer ayuntamiento donde no nos registran la moción. Hemos registrado en todos. La cogerán mejor o peor, pero vale, nos va a registrar todo el mundo. Vale. Así que muchísimas gracias. Yo le digo ya que la tienen todos los grupos y que no se preocupe. Gracias. Perfecto. ¿Se puede? Podemos. Entonces se nos ha ocurrido la idea de comentarlo con vosotros. Entregaros una copia. Perfecto. Así la vais leyendo. Lo que sí podéis hacer también es una cosa. Sabéis que los últimos jueves, no sé si lo sabéis, pero os lo digo yo, los últimos jueves de cada vez hay un pleno. Y entonces vosotros, en la parte de ruegos y preguntas, se puede incluir. Como ciudadanos que sois, podéis hacer un ruego o una pregunta a la corporación, concretamente a la alcaldesa. Para ello tenéis que solicitarlo por escrito. Solicitamos intervenir en el fulano de tal, por ejemplo, sí, tú, tal, una, sí, otra, sí, sí. Intervenir en el pleno, y tú lees esto en el pleno. En representación de la coordinadora de Cantabria por personas. Con lo cual ya se podría registrar. Sí. No, que le venimos a los robos de antes. Ah, perdón, ya me estaba liando. Sí, no, ya está. Solicito sí, la intervención. Sí, sí, sí. ¿Te lo pongo por escrito? No. Solicito la intervención en el pleno del Ayuntamiento de Santander, al apartado de ruegos y preguntas, como ciudadano de intervención. Manda hacerlo ya. Porque hoy ya estamos a 10. Y se notifica. Entra el pleno del 25. Escuchadme un poquitín. El pleno se va a convocar el día 22. Y si se ha convocado el pleno, ya nos lo permite. Ya no entra. Sí, pero bueno, desde el 10 hasta mañana. Toda esta semana. Toda esta semana hay para hacer. A ver, ¿te da la carpetina? Pues se me da hasta otro lado. Efectivamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Estamos aquí porque los ciudadanos votan. Si no, no estaríamos aquí. Claro. Está claro. Vamos, hija. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí hay otro grupo minoritario que nos les llevamos. Ah, pero no están. No está, chica, he estado yo. No, pero está Antonio Manteco. Exacto. Antonio Manteco no es Torrelavega, o sea, siempre es Santander puede. Sí. Pues será ese despacho que hay ahí. Pues metemos. Méteselo por debajo de la puerta, dije. Pues va a ser que no. Pues nada. Ahí es la primera. A la seguridad.
Gracias.